¿Qué tal? Buenos días. Déjenme decirles que después de este programa, Diviértete en la cocina con Yajaira Carmona, nosotros somos los más felices. Pero tenemos que comer así como que rapidín, para presentarles a ustedes los siguientes programas. Y hoy, bueno, pues como todos los miércoles, tenemos nuestro programa Ideas Directas con nuestros invitados estelares, los directores de escuelas secundarias técnicas, y en esta ocasión nos visita el licenciado Cruz Martínez Hernández, de la Técnica 110. ¿Cómo está usted? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo de la comunidad de la Escuela Gracias. Secundaria Técnica 110. ¿En dónde está la Secundaria Técnica 110? Tiene por domicilio la Cerrada de Santa Lucía, sin número, Colonia Parajes Buenavista, en la delegación Iztapalapa. Para ubicarnos más o menos en qué zona del Distrito Federal ustedes se encuentran, Está cerca del un cerro de las minas que le llaman, un cerro del elefante a un lado, son minas de arena. en el oriente de la En ciudad. el oriente de la ciudad, exactamente. Y bueno, esto ya nos está dando una idea de las características de su población, cómo son, en qué condiciones trabajan. ¿Cómo describiría usted a su población? Bien. Primero voy a describir a la comunidad. Tenemos una comunidad que circunda la escuela. La escuela no tiene entradas. No tiene entradas, barda perimetral, perdón. La entrada son unas cerradas. Una de las Muy bien. cerradas, es la cerrada de Santa Lucía, es el acceso al plantel. Y pues la comunidad fue como todas las zonas de Iztapalapa, de gente que emigró del interior de la República. Y bueno, ¿qué les puedo comentar del plantel? Que es un plantel con una estructura de 6 grupos en el turno matutino en cada grado, 4 en el turno vespertino. Y bueno, es una comunidad que tiene un alto nivel de marginación. Y bueno, ¿cómo describo la escuela? Como una escuela viva, una escuela con dinamismo, Con tradiciones. con tradiciones, preocupada por darles una perspectiva de vida a nuestros chicos para que rompan la inercia de esa alta marginación. Usted acaba de tocar dos puntos bien interesantes. Uno, darles una perspectiva de vida a los chicos en condiciones que para ellos no son muy favorables. ¿Qué hace su escuela? ¿Cómo organiza sus recursos para darles esta posibilidad a los muchachos? Bueno, es que tenemos una amplia gama de actividades. Identificando, diagnosticando la situación del plantel, nos dimos cuenta que había una desvinculación de la comunidad con el plantel, la comunidad de padres de familia principalmente, que la imagen estaba un tanto desgastada, que era necesario acercar a los padres de familia. Para ello nos dimos a la tarea de diseñar varias estrategias. Voy a comentar algunas. La primera fue realizar jornadas sabatinas de vinculación comunitaria. Estas jornadas sabatinas tienen dos objetivos. Uno, realizar examen departamental con los muchachos para monitorear el desempeño académico. Y la otra, vincular a los padres de familia. ¿Qué hacemos? Invitamos a los padres de familia con una tarjeta de participación. Ellos se inscriben
en una actividad previamente, con el cual tenemos conferencia de cómo ayudar a mi hijo en su proyecto de vida. Otra, tenemos talleres de manualidades, los vamos cambiando cada bimestre. Tenemos también actividades deportivas, torneos de voleibol, básquetbol con los padres de familia. Tenemos zumba y les gusta mucho a las mamás. Wow. Tenemos también fomento a la lectura, con padres de familia. Y bueno, en tanto los chicos están realizando su examen departamental, que por cierto, los padres de familia monitorean que esto se haga con transparencia. Qué buena idea. Los papás, los que no están monitoreando, están participando en alguna actividad. Al terminar, que crea, al terminar el examen, las sorpresas son, los detalles son a veces chuscos, que se publica el resultado, los papás los están muy contentos en la actividad, pero cuando ven el resultado le fruncen el ceño a los niños. Claro, Sí, a ver qué pasó y ahí. bueno, esto nos ha dado fabulosos resultados, porque al principio tuvimos que romper inercias, a lo mejor estar batallando, involucrando personal, pero la misma participación del personal, al darse cuenta que es una actividad diferente, Claro. donde, donde ellos también se involucran y participan en otro contexto, incluso hacen su partido de voleibol con los papás, Qué o son interesante. mis coordinadores a veces son instructores de zumba, o alguna mamá se Habrá que involucra y todo, verlo. y bueno, ahora ya nos damos abasto, quieren que sea cada semana, pero pues no podemos tanto, es cada bimestre. Es cada bimestre. Ya he escuchado en otras ocasiones estas actividades en días sábados. La pregunta aquí es, ¿cómo le hace para que tanto maestros como alumnos y padres de familia estén en la escuela en días en donde no hay actividades formales? Bueno, de entrada los chicos, pues es parte de su evaluación, es uno de los rasgos, el examen que se aplica, pues se hace de forma departamental, a los maestros se le entrega y ya su evaluación también les disminuye incluso trabajo, porque ellos entregan la clave y como Claro. se evalúa del tipo como evaluamos a veces los diagnósticos intermedio y final, pues se le da el resultado. Claro. Y los padres de familia, pues ahora, después de ya varios ejercicios de este tipo, pues buscan con avidez, quieren rememorar esos tiempos en que Claro. estaban en la escuela. Y esto ha cambiado la imagen, la forma de ver a la institución. Y ya La se habla sienten bien. propia. Sí, teníamos ahí unos papás que yo le decía a mi subdirector, oye, si ese papá me ve en la calle, lo veo en la calle, le doy la cartera antes de que me diga algo. Pero está involucrado en las Pero actividades involucrado de en la las escuela. actividades y jugando aguerrido voleibol. Qué buenas También experiencias. tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, yo identificaba que los docentes, pues a lo mejor en el papel, ¿no? Entregan su planeación, algunos se comprometen, hay de todo. Yo les agradezco, por cierto, un saludo. Yo sé que tengo gente involucrada y decididamente comprometida con Así sacar es, adelante la así es. institución, pero identificaba que algunos, pues a veces cansados o con la inercia ya del De trabajo, muchos ¿no? años de De trabajo. trabajo, etcétera, pues no era tan el empeño tan cotidiano como se quisiera. Entonces, por ahí surgió, perdón, en el consejo técnico que hiciéramos clases muestra abiertos a los padres de familia. ¿Por qué no abrir las puertas, Claro. que asistan, que identifiquen presencialmente cómo están aprendiendo sus hijos? Y mensualmente cada docente invita a los padres de familia a ver sus clases. Y eso, algunos papás me dicen, oye, es que yo pensaba que el maestro era malo, pero no, mis respetos. Ya con ojos propios. Otro proyecto, mire, es que no voy a terminar en esto. Otro Adelante. proyecto es, vengo del área 2 Norte. En esa área se estaba trabajando con superficies interactivas. Entonces pedí el apoyo, el ingeniero Higinio gentilmente me dio el apoyo de la persona que encabeza el proyecto y capacitamos a nuestro personal con superficies interactivas. Tenemos también
la fortuna de que algunos maestros ya realizan sus clases con superficies interactivas Qué y bien. además los papás están viendo esto e incluso se involucran, a veces quieren participar, Wow. puchando allí el encendedor que se habilita Claro, como claro. apuntador. Y bueno, ¿qué sería interminable comentarle todos los esfuerzos que estamos haciendo? Que yo les le repito, le agradezco a mis colaboradores Sí, claro, al equipo de trabajo. que están decididamente comprometidos para ir haciendo de la técnica 110 una institución realmente que se vea con un enfoque diferente, comprometida con la mejora continua de la calidad del servicio educativo que ofrece, reflejada esta en el aprovechamiento de los estudiantes, porque es la educación hoy más que nunca el único factor que les queda de desarrollo Así para es. salir de la condición en que se encuentran muchos. El 60% o más de mi población percibe, según nuestro diagnóstico, un salario equivalente familiar a dos o menos salarios mínimos. Pues una condición muy complicada para los chicos, pero déjenme decirles, queridos televidentes, que esto lo ha realizado el licenciado Cruz en menos de 2 años que tiene usted en la escuela. Un año 9 meses exactamente. 1 año 9 meses y nos está relatando experiencias que en realidad son, lo decíamos un poquito antes en la preparación del programa, que nos apasionan, que nos contagian y que nos, como que nos dan ganas de participar aquí con la 110, porque yo creo que ya están viendo resultados de esto. Así es, mire, los indicadores externos arrojan que ha habido un avance en los resultados del ingreso a nivel medio superior, los últimos. El indicador de enlace ha habido un ascenso constante en el turno matutino. El turno vespertino tiene un pequeño estancamiento, pero es un área de oportunidad Por en el que supuesto. vamos a trabajar. Los docentes no estaban acostumbrados a trabajar con grupos numerosos y debo decirle que la captación creció. Y teníamos, a mi llegada, teníamos grupos de 18, 20 alumnos por grupo en el turno vespertino. Y actualmente los primeros son de más de 40, los segundos igual de 45 más o menos. Y los terceros todavía persiste la condición de ser grupos de 20 o menos Pero en como el usted turno dice, vespertino. claro, es un área de oportunidad en donde podemos desarrollar competencias, pero para el compromiso y para estos proyectos que se están planteando en la 110. Bien. Sí, desde luego. Son áreas de oportunidad. Y yo identifico varias. Así como identifico fortalezas que les reconozco a todos y cada uno de mis colaboradores, todos las tienen. Por supuesto, Todos las tienen todos. y las han puesto en marcha. Pero además, estas fortalezas, incluso en el desempeño en el aula de muchos de ellos, generosamente la están compartiendo con una vina, con un compañero. Es como lo que nosotros trabajamos como monitores con los alumnos. Lo trabajan entre docentes. Wow, qué Y interesante. esto pues da la apertura, no, no lo hacemos nosotros, los directivos, los coordinadores, el subdirector, su servidor también pasamos a las aulas, pero para ellos es más en confianza, más en Claro, con un corto, que un compañero. compañero observe su clase y le haga algunas recomendaciones, le sugiera materiales, Claro. le sugiera estrategias de aprendizaje con sus alumnos. Eso de una u otra forma está transformando la cultura de hacer escuela en la técnica 110. Pues toda una experiencia en este plantel hermano que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar y de qué conocer. Y tenemos ya comentarios en nuestro chat, mi querido César. De hecho, Susana, muchos comentarios y le están dando muchos saludos y felicitaciones, y como son tantos, voy a empezar. Gracias. La técnica 110, Miguel, el personal de la 110 saluda a la conductora y al señor director. Muchos buenos saludos. La técnica 85, saludos al director de la escuela técnica número 110, propuesto y por supuesto a la conductora. 110, buenos días, licenciado. La comunidad escolar le manda muchos saludos. Sergio, en la 104, muy buenos días, licenciado. Que tenga un excelente día. La 56, felicidades al director por sus estrategias que ha implementado con su comunidad. La 84, compañero, te envío un saludo y felicitaciones. Brillante.
Gracias. Excelentes ideas y sobre todo que se trabaja con padres de familia. Es muy importante involucrar a los padres. Qué bien, felicidades, dice la técnica 85 en la 104. Creo que personas como ellas, como ustedes, deberían de tener más en las secundarias con esas ideas frescas y con esa necesidad de ayudar a las secundarias. La 68, es de suma importancia la participación de los padres de familia. Y aquí siguen las ideas. Recordemos que la educación de nuestros educandos está dentro del triángulo, padres de familia, profesores, alumno. Saludos al director de la 44, saludos nuevamente desde la 110. Gracias, es gracias muy difícil dirigir grupos con 54 alumnos y qué bueno que en este plantel hay integración. Y también la técnica 110, una felicitación al licenciado Cruz Martínez Hernández por su destacada labor en el plantel de parte de la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica. Les agradezco infinitamente los comentarios y saben que el aprecio es mutuo. Pues se volcó el chat, César. Qué interesante, de veras qué poder de convocatoria tiene usted y su equipo de trabajo. Se nota lo que decíamos, la pasión, sobre todo el cariño que le tiene a su escuela. Soy un afortunado por encontrarme por un grupo de colaboradores, y repito, todos con fortalezas y que las están poniendo en práctica. Soy un afortunado porque se me brinda la oportunidad de estar con un grupo de alumnos que requieren dedicación y empeño. Y déjenme decirles que el lugar en donde se encuentra la escuela no es una zona de fácil trabajo. Estamos hablando de Iztapalapa, de las zonas en donde desgraciadamente todavía encontramos rezago, encontramos condiciones desfavorables para los chicos, y usted está remontando estas dificultades. Lo estamos haciendo colectivamente y para mí es satisfactorio. Quisiera también, si me lo permite… Adelante. Comentar que yo no culpo a mis docentes que tienen dificultades. Las tienen porque se dio una inercia de tiempo que los llevó a trabajar de esa forma. Yo recuerdo perfectamente que llegaban nuestros, muy apreciada su labor, nuestros jefes de enseñanza, y lo primero que hacían algunos de ellos, entrando al aula, es: ¿en qué tema vas? Vas desfasado. Así es, era clásico. ¿Verdad? Mensaje para los docentes, lo que debo hacer es agotar contenidos. Así es. Y se perdió la habilidad de ver el rostro a los muchachos y verificar si realmente están aprendiendo. Se perdió la habilidad de dar actividades diferenciadas. Debemos rescatarlo. Debemos rescatarlo y de veras… qué gusto escuchar una experiencia como la de usted, qué gusto escuchar su emoción y la forma con que se dirige hacia sus chicos. Quiero también rescatar otro detalle importante, el licenciado nos hablaba de la dignificación de las instalaciones. Por ahí algunas fotos, las hemos estado viendo, César, sí. Sobre, además muy buenas ideas sobre el reuso. Es que no es esfuerzo de un servidor. Es involucrarlos, hoy yo veo a un maestro, veo a un directivo que dice ya se está secando el jardín y lo quieren regar porque eran espacios que a lo mejor eran depósitos de material en desuso y que ahora estamos convirtiendo en jardines para que los niños salgan del aula y estén en un espacio leyendo tranquilos junto a un jardín agradable. Dignificar los espacios es el punto de partida. Se nos habla actualmente de los consejos técnicos de la normalidad mínima, pero debemos dignificar primero también las instalaciones, porque claro, merecen un espacio digno y debemos ir agotando también todos los rasgos de normalidad mínima y poner en el centro el aprendizaje de los estudiantes. Solo así, solo con actividades interesantes, solo haciéndoles agradable asistir a la escuela, atenderemos al último indicador de la ruta del proyecto de mejora, de las tres prioridades, que es abatir el rezago. Es la mejor forma de abatir el rezago, claro, porque las otras, tienen otras implicaciones que también las estamos haciendo, por cierto. Y tenemos más comentarios, César. Susana, es muy interesante lo que voy a comentar ahora. No se da muy seguido.
le están saludando y felicitando sus alumnos. Wow, y le dan las gracias nos ponemos de porque pie. Le tienen mucha confianza. Nos ponemos de Yo pie. Yo les agradezco infinitamente. Eso es lo... A veces me preguntan, oye, ¿cuál es lo que tú consideras que es una condición de éxito que te ha dado, que te da esto? Para mí esto es formidable. El identificar hace algunos días que una alumna fue una mamá preocupada que se había ido con el novio, un compañero, por cierto, que sus papás erróneamente les permitieron que se la llevara a su casa. Y le dije, pues hágalo esfuerzo, tráigala, vamos a platicar con ella. Estuvimos platicamos de proyecto de vida, de que a esa edad yo me acordaba que también tenía sueños. ¿Y, qué claro. ¿Y cuáles son tus sueños, hija? Y me empezó a platicar cuáles eran sus sueños. Pues ahora conviértelos en proyecto. Le digo, ¿y este niño con el que te fuiste es el hombre de tus sueños? No me lo digas. Se retiró, al siguiente día fue la mamá y me dijo, a lo mejor está mal que lo diga, dijo, Dios lo puso en mi camino, mi hija regresó a la casa y va a venir a la escuela. Oiga, se me puso chinita la piel. Experiencias como estas, tan sentidas, tan humanas, es lo que nosotros queremos mostrar. El trabajo del director, siempre lo he dicho, es el menos reconocido. El que usted esté detrás de un escritorio tratando de arreglar la vida de tantas personas y que nos platique estas experiencias, la verdad es que nos llena de confianza en que sí se puede. Pues claro que se puede, si como educadores no actuamos con optimismo primero y con la certeza de que se puede lograr, no podemos iniciar fracasados. Yo tristemente observo la autoestima de muchos de mis docentes lesionada. Así es. Y esa autoestima es lo que les impide avanzar. En algún momento decidieron, ya no puedo hacer nada con este niño o con este grupo de niños, en vez de buscar por dónde, en ese momento se rindieron y lesionaron su autoestima y lo hicieron reiteradamente y algunos sufren la labor docente. Ojalá y vayamos avanzando para que esto cambie y sea una profesión que se disfrute, que aprendamos a reconocer esos grandes episodios de éxito, porque esos son episodios de éxito. Por cierto, ya ni mencioné algunas cuestiones, le dimos auge también a nuestra banda de guerra, tuvo el tercer lugar en la final en el Heroico Colegio Militar, por ahí tuvimos una misión honorífica en narrativa, ¿qué más? En el rally, por ahí en básquetbol fue primer lugar. O sea, se avanzó porque también estaban ávidos de saber que pueden, porque no tenían tiempo sin obtener nada. Así es, de lo que decíamos de ser, comillas. Bueno, de falta de reconocimiento, ¿no? Así es. A esas habilidades que sí se tienen. Tenemos más chat, César. Y es que, señor director, ha convocado a alumnos incluso de otras escuelas. Quiero decirle aquí, alumnos y compañeros, la técnica 104, Sergio dice, me estoy deleitando con la entrevista con el director y muchas felicidades a la conductora, qué temas tan más interesantes que me hace pensar que México va en progreso, no en retroceso. Le mandan saludos el grupo tercero E de la 110. Gracias, hijos. La 60 dice, muchas felicidades al director de la técnica 110. En la 85, buenos días, los alumnos del grupo primero C le mandan saludos. De parte de Apolinar Padrón Ángel. Gracias por su tiempo. No ubico el nombre, pero seguro es que el rostro sí. Gracias. Desde la técnica, también 85, fíjese, Campos Martínez Martínez, mi grupo y yo le mandamos saludos. Suerte, a nosotros nos gustan que nos manden saludos. Saludos para convivir, conocerlos. Llevamos meses en esta escuela y nos ha gustado mucho. Aprendemos cada día más. Esto es muy interesante, ya que podemos dar nuestra opinión. En la técnica 85... En la técnica 110, Miguel, Karina, soy del tercero E y me gusta la forma de organizar el plantel. Ricardo, felicidades al señor director, eso es de la técnica 107. En la 85 dice, alumno Kevin Fuentes Muñoz le manda el más cordial saludo de la técnica 85. En la 110, soy Diana Cubas y me gusta que siempre está en la escuela, solo que haya una junta fuera del plantel, no está. Siempre nos escucha y se preocupa por nosotros. Y la 110 también. Conectados, felicidades a la conductora de Degesto. Gracias por todo. Yo no sé, César, si tú recuerdes algún caso, jamás, no nos habíamos conocido
a través del chat, esta interacción positiva con los alumnos, por supuesto, porque bueno, nuestra comunidad está pendiente, pero que los alumnos se volcaran afectivamente a través del chat, creo que nunca nos había pasado. ¿Cómo lo logra? No lo sé, si tengo una cuestión así de ceño fruncido, pareciera que soy muy enojón, pero no. Me gusta escuchar a mis alumnos, me gusta, lo disfruto. Yo a veces digo, cuando estoy platicando con alguno de ellos, digo, pero ¿cómo se atreven a decir que no cubre el perfil de egreso? Si se expresa sus ideas, debate, tiene valores, resuelve problemas, pero bueno, se dice que lo tienen que mandar con el señor director porque es alumno problema. No es cierto, a veces. Déjeme decirle algo y déjeme, yo no sé si se perciba a través de las cámaras, que estamos en un momento muy emotivo, estamos emocionados de las experiencias que nos está contando, las estamos viviendo con usted y tenemos ganas de conocer a sus niños, a sus maestros, a todo este proyecto que usted ya está completamente involucrado. Estamos trabajando en ello, yo estoy cierto de que es un proceso y que se tiene que consolidar, que cambiar una cultura escolar es de mediano plazo, pero que con dedicación y sin bajar la guardia, que esto no sea llamarada de petate, seguro es que se consolidará y habrá tiempos prósperos para la escuela y para la comunidad. ¿Qué planes tiene en el mediano plazo para la 110? Bueno, pues en el mediano plazo yo lo que pienso es consolidar lo que se está desarrollando. Hay muchas cosas que se me quedaron en dinero de qué hablar, pero bueno, ahorita a ver si nos da tiempo platicarlo. Claro. Y después de consolidado, que como va la tendencia de que la captación crezca, volvernos gradualmente, yo sé que lleva tiempo, ser una escuela selectiva, y después preocuparnos por los sobresalientes también, porque ahorita tanto es el rezago, por cierto, le comento que hicimos un diagnóstico de lectura, escritura y matemáticas, y había un rezago, pero grandísimo. Notorio. Y estamos trabajando en ello, a veces sentimos que no avanzamos lo que quisiéramos, pero estamos trabajando sobre la base de la pirámide, porque si no lo demás, pues se vuelven palos de ciego. Claro. Entonces, claro. Estamos trabajando sobre la base de la pirámide, cuando se logre consolidar esto y entonces empezar a rendir mejores resultados en el aprovechamiento, empezar a dar entonces actividades para los sobresalientes. Les decía hace rato que los maestros hemos perdido la actividad de ver a los ojos, de ver con afecto a nuestros muchachos, y en ello tenemos que aprender bastante de los profesores multigrado. Claro. Y de los maestros también, las experiencias exitosas en secundarias técnicas de quienes saben dar por actividades supuesto diferenciadas en así el es aula, que hablando con franqueza, no es lo común, ¿eh? Generalmente se planea y se trabaja sobre un estándar, y eso dificulta a muchos de nuestros estudiantes el avance de los sobresalientes los apoyos, que se regulen los que están rezagados. Claro, los apoyos a los rezagados. Híjole, sí nos quedan muchas cosas que platicar. ¿Qué más quiere usted agregar? Ya nos pasamos hasta del tiempo, pero no importa. ¿Qué más quiere usted agregar? Pues solo quisiera que este medio, ya que se me da la oportunidad, la cual agradezco infinitamente. Adelante. Yo solo quiero agregar que se me ha dado la oportunidad y tengo el privilegio de estar en esta posición, que yo sé que es una alta responsabilidad, que hay que estar tomando decisiones permanentemente a favor del aprendizaje de los muchachos, pero fíjese que no me siento solo, que cada que concurro a una reunión y el licenciado Manuel Salgado Cuevas, con ese entusiasmo, con ese a dar el plus y con toda la cuestión instrumental de que nos da información, nos capacita normativamente, nos manda todos los apoyos de las diferentes áreas, seguro es que estamos acompañados y que vamos a salir adelante. Hay otras cuestiones que también estamos trabajando
con nuestros muchachos, igual la tutoría con alumnos y demás, pero pues bueno, ya creo que agotamos el tiempo. Pues hasta nos dan ganas de darle otra media hora para seguir platicando. Pero recuerden que esta entrevista continúa en DGEST Radio con la maestra Nicte Navarro Toscano y vamos a hablar de la trayectoria personal, porque lograr estas experiencias con los chicos, con las comunidades, pues tiene que ver con su cómo haya transcurrido su historia personal. Todos los de docente, todas las áreas, docente tecnológico, docente académico, coordinador académico, responsable de servicios educativos, coordinador tecnológico y subdirector por muchos años. Pues ahí está una probadita de lo que van a escuchar en unos momentos más en DGEST Radio. Tenemos todavía más chat, así es que bueno, nosotros nos despedimos. Síganos en DGEST Radio con el licenciado Cruz Martínez Hernández en unos momentos más. Y aquí en DGEST TV tenemos con previa cita. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan, regresamos rapidísimo. Nos vamos a despedir, Susana, dándole saludos a los chicos que nos están viendo de la técnica 85 y de la técnica 104 y también gente del plantel 110 que están que están presentes. Por ejemplo, la técnica 110, dice la profesora Aide de la técnica 110 de la asignatura de ofimática, saluda muy cordialmente a nuestro director desde el aura Gracias. digital. Sabe del aprecio. El alumno del grupo tercero E le manda los alumnos del grupo tercero E le mandan muchos saludos de la técnica 110 en la 85, dice Cruz Martínez Cristal, de primero C, gracias por esta atención y su comprensión en escucharnos de esta manera. Les mandamos muchos saludos y bendiciones, los queremos mucho. La técnica Gracias. 85 les manda saludos, Eduardo Salazar Frías, de primero C, saludos al director también de la técnica 113 y el 85. Selena Brito Ríos, los alumnos de primero, queremos que todos los maestros les mandamos las gracias por todo su apoyo. Me despido, muchas gracias. Y aquí está, todos los alumnos mandándole saludos. Señor director, Susana. Gracias, gracias, qué amables.